Señores, ¿cómo estamos? Puta, yo soy el gordo de Soya City. Este día me acompaña mi hermana. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Claro, pues también se encuentra Rafael. Él es Hola, un hola. amigo de nosotros. También está la La hermana hermana, allá, que sí, con tiene. un estilo No, 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 un nombre. estilo bastante No, sí. nómada. Y también está el invitado especial, que es Víctor, de apellido Chiriboga. Chiriboga. Víctor es un amigo mío y también. Aparte de eso, es ecuatoriano. ¿Sabes que nunca he tenido el privilegio de traer un ecuatoriano a probar una sopa de frijoles? Va a ser primero. Así es, entonces, señores, se nos viene un gran video, ¿eh? Vamos, yo soy el gordo de Soy City. El peor intro para el mejor canal. Besitos en la rosca, mi amor. Welcome to Soyapango, presento mi ciudad. Para hermanos lejanos y para los que están acá, Soyacity. El Dogor en acción. Buscamos aventuras al lado de producción. Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó. Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón por la gente. Esa misma que sacó del cero. Un día por la playa y otros días en el cerro. Una catarata para que se anime, perro. Bendición, unción y guía, ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla. Vino Guaromán y destapó cuatro de Troya. Agarra escuela, morro, no se me pase de boya. A ustedes el gordo, welcome to Soya. Esta sopita que hemos hecho ahora prácticamente ha sido hecha especialmente para vos, para que la probés. Estamos en la casa del editor de Maruchan, que por cierto ahí se encuentra con nosotros. Ahora, fíjate, la sopa de frijoles, no sé si ustedes hacen una sopa como esta en su país. Parecido. Pero vamos a probar a ver si tiene la misma Sí, sazón. fíjate que la forma de preparar este asunto es prácticamente como yo lo hago. La verdad es que puede haber otro tipo de forma. Yo lo acompaño con limón, pero hay gente que es team limón y hay gente que es team crema. En tu caso, ¿con qué te gustaría Yo acompañarlo? soy Team Limón también. Team limón. Ah, Team esa Limón también. verga. Yo creo que esto va a ir acompañado con una música así como de restaurante. Algo rico. Ajá. Miren lo que le ponen los bossa nova, lo que le ponen ahí. Y las moscas que lógicamente tienen Son que el esa estar. es la sazón. Eso tiene que estar. Entonces, luego de esto, agarramos un huevo. Dale, sin miedo, sí. Va. Vaya, el queso. Huevo, ¿No? quesito. El huevo se. Fíjate que hay gente que hierve la sopa. Yo lo hago así. ¿Alguna vez le he echado huevo a alguna sopa vos? No. No, va. Cuando uno está comiendo sopa de frijoles, Víctor, uno no voltea a ver a los lados. Uno viene con una onda de que le vale verga, que viene a comer, que viene así, claro, pues. Con el hambre que tenemos. Así, a lo vale 20. Lo único que yo le voy a quitar, a sacar es el elote porque me lo como después. Y luego de esto ya tenemos. Hay gente que le echa. ¿Cómo le El dicen ustedes cepillo, cepillo. cuando uno. Sí, ¿cómo le dicen cuando te pones mal del estómago? Diarrea. Sí, no vi qué cagada hiciste. Cagadera. ¿Pero qué hiciste ahorita? Ah, puta, lo grabaste. Qué bien, me alegra. Entonces, Me cagué la camisa. quiero ver. Ayer fueron las palomas y hoy la sopa. Ayer me cagaron las palomas. Dices, ¿cómo son los lácteos allá en Ecuador? Parecidos, lo mismo. ¿Pero los hacen en el mismo país? Así O. es, hay de todo. Mira, el quesito se destripa. Y casi estamos listos, muchachos. Chile no le voy a echar porque. Aquí lo que estoy viendo es que el queso es muy duro. Es que hay queso, ese es el queso de tienda, el queso duro. Lo que sí me llama la atención, fíjate, es que Ecuador prácticamente es la mitad del mundo, pero sí comen frijoles seguidos. ¿Sí? O sea, ustedes sí comen frijoles, o sea. Pero como te comentaba, nosotros comemos los frijoles con el arroz y la proteína, ya sea la carne, chuleta, pollo. Es uno de los platos más comidos en Ecuador, el arroz con menestra y pollo, carne, lo que sea. Y ¿Cuál es la la menestra? menestra es justamente el frijol, que le hacen una menestra, ya sea con frijol o con lentejas. Gordo, ¿qué es esto? Ese es el güisquil. Nunca he visto. ¿Cómo? ¿Ah? Nunca he visto. Whisky. Pruébelo. Es aguadito. Tiene un sabor dulcito. ¿Qué será, camote? No, Se, no, no, se diferente. parece, pero no. Pero no es Aquí hay distinto. güisquil y también está usted, que le dicen pipián.
Usted. No, está el pipián y el whisky, son diferentes, uh-huh, pero saben casi igual. ¿Qué le haría falta a usted, o sea, en la comida ecuatoriana? O sea, ¿lo acompañarían? Por ejemplo, no miro que ha pedido tortillas. No, más bien yo le pondría arroz. ¿Pero tortillas? No, usted no come tortillas. Pero ay, usted, qué vida más triste, ¿verdad? ¿Usted personalmente porque es fitness o...? No, todo en Ecuador no come muchas tortillas. Ajá. O sea... Ahora se come un poco más la arepa porque hay mucho venezolano en Ecuador. Ajá. Pero tortillas tortilla. No. El encebollado, que sé que es como un plato... Digamos, aquí en El Salvador se come la pupusa. En segundo lugar, como platillo típico, tenemos el pan con pollo. Ahora, la sopa de frijoles es como una cuestión aparte porque nosotros lo comemos una vez por semana, la sopa. Una o dos, si es posible, pero una es fijo. Y luego te queda el rezago de los frijoles que se hacen enteros, salcochados, fritos... Wow. Pero se comen en... Coma, bebé. Coma. Coma. Y prepárenlo. Prepárenlo. ¿Ustedes qué es el platillo típico que ustedes dicen? El ecuatoriano. El ecuatoriano come el encebollado y el ceviche. ¿De qué está hecho el encebollado? El encebollado está hecho... Es una sopa a base de yuca, pescado y cebolla, pues, ¿no? Por eso se llama encebollado. Y lo acompañamos con chifle. Plátano, como lo vieron que le gusta el arroz, aquí le mando. Por si quiere tenerlo así aparte. No, yo le comentaba verdad. A Víctor, yo le comentaba a Víctor de que cuando yo estudié, que es algo que también pocas personas saben, pero no es por nada, pero me becaron para estudiar en Guatemala y estudié un técnico por un año de refrigeración y aire acondicionado. Uh-huh. Cuando vine, trabajé como 6 meses de eso, pero me engordé tanto que ya, puta, o sea, me subo a un techo y me sale más caro la reparación, vea. Entonces, cuando estuve allá, estudié con unos ecuatorianos que me decían, gordo, no coma tortilla porque la tortilla lo hace pendejo, me decía. O sea, ellos me hacían burla, los majes. Entonces, pero ellos le daban full arroz, o sea, que la tortilla para ellos no... ¿Y sabías que hay gente aquí que si no hay tortilla, mejor no come? En Ecuador, si no hay arroz, no comen. ¿Y el arroz normalmente cuál es la preparación? Porque me imagino que nosotros hacemos arroz para metérselo a la sopa. Pero el arroz de ustedes es blanco. Es blanco. Es blanco. Más bien es el acompañamiento como ustedes acompañan a la tortilla. Siempre le pones el arroz. Hay gente que lo come con la sopa. Güey, allá en República General comemos la sopa y aparte el arroz. Con una menestra y la proteína. Nosotros aquí, el arroz también, no sé si aquí ustedes tienen que hacerse el cocolón. ¿El qué? Cocolón o el pegado que le llaman. ¿Te gusta? Pero a ustedes se les hace el cocolón. ¿En qué olla lo hacen? No. ¿El arroz? No, ya. En una cacerola. Ya, este arroz cuando lo hacen en una olla, se pega. ¿Sí? Ah, lo quemado. Pero no sé, nosotros no se quema, queda doradito. Crocante. ¿Y eso? Es espectacular. Se llama cocolón. Cocolón. Nosotros cocolón. No tenemos ni un platillo que se prepare. No. O sea, hay gente que le gusta el quemado, pero no lo dejamos quemado por... No. O sea, no es ni quemado, sino que hay queda entre café. Así es. Claro, sí. Eso, cafecito así. Como eso, doradito. Sí, cocolón. La gente le gusta comer el cocolón, también aparte del arroz. Te pones un poquito de cocolón y te pones aquí un poquito y como que ese es el plus. Ah, es que ese es como el quemadito del queso, algo así, para nosotros. Que cuando trae es como que gracias a Dios que salió el quesito quemado del queso. ¡Ah, la madre! Maji, ¿y usted a qué se dedica allá en Ecuador? ¿Qué? Porque lo miro demasiado elegante, man. O sea... Demasiado formal. Yo soy político, soy concejal de mi ciudad. ¿Cómo se llama en la ciudad donde vive? Manta. Mi ciudad es una ciudad costera, una ciudad pesquera, una ciudad turística. Dicen, ¿hace calor? Bastante, como aquí. ¿Y el calor que ha sentido es similar o...? Es similar. O sea, estamos más jodidos. Más esta época, ¿no? Sí, sí. Hay época. Hay una mosca que ha agarrado un amorío, sí, con usted. Sí, me quiere decir. Mira, hay una mosca que está como que él es de Ecuador, es sangre ecuatoriana y yo estoy aburrido de los de aquí, güey. Y está la mosca como que no se quiere apartar de él. Entonces, pero también hay época de frío en mi ciudad, que por lo general es en junio, julio y agosto. Tenemos bastante frío. Frío. Pero imagínate, turro, porque tenemos la playa ahí. Sí, sí. Son pocos los valientes que se van a la playa. Nos estamos dando esta comida de los dioses.
Mientras estamos recordando que venimos de La Campanera. Vos habías escuchado de La Campanera, de las casas Destroyer, pero te pregunté en algún momento si habían casas Destroyer en Ecuador. Vos me dijiste que no existía, o sea, las modalidades tal vez son diferentes, pero Ecuador, cuando a mí me mencionan Ecuador, solo se me vienen dos cosas. Primero, el lugar donde yo siempre he querido ir, que son las Islas Galápagos. ¿Alguna vez has ido a las Islas Galápagos? Porque sí, creo que hay muchos ecuatorianos que nunca han ido, ¿va? No. ¿Vos? Nunca. O sea, que es caro ir. Es caro ir. Entonces, quiero ir a las Islas Galápagos y también se me viene a la mente todo lo que tiene que ver con la pandemia. Porque son imágenes que le dieron vuelta al mundo. Me llama la curiosidad y por qué el ecuatoriano, que precisamente puede sentir lo que nosotros hemos sentido por tantos años, la inseguridad, la delincuencia, el saber que ahorita estamos comiendo y de la nada podrían venir pandilleros y decirnos, hey, ¿y estos quiénes son? Era como que si esto podía pasar, va. Cosas que no están pasando ahora, pero que ustedes traen como latente, va. En el caso de mi viejo, vos andás un equipo, un running que es carísimo. Por ejemplo, para andar grabando y todo eso, ¿cómo hacen? O sea, ¿están viendo o se están adelantando a lo que podría ser? ¿Siempre están pensando en los lugares y qué podría pasar? Claro, tienes que saber dónde vas. Aún así, nosotros, más que nada los políticos, tenemos que andar con seguridad en Ecuador. De hecho, mi municipio, mi ciudad, Manta, el alcalde con el que yo debería estar trabajando. Está ahogando. El alcalde que yo, ay, ayúdeme. Es que está muy buena la sopa. Él lo mataron. ¿En serio? ¿Al alcalde? Yo estoy recién electo. Yo entré en funciones el 14 de mayo y a él lo mataron el 24 de junio, dos meses después. Tenemos todo este periodo y tuvimos que elegir una alcaldesa que tenemos ahora. Hay gente que a mí me ha dicho, ¿verdad? Muchas veces me han dicho, hey, si vos te lanzaras esa onda de la política, quedaras. Más y yo, aunque esté tan seguro, yo incluso así no me meto, ¿va? O sea, que hay que tener sus huevitos para hacerlo. ¿Andan con seguridad? O sea, ¿ustedes tienen seguridad? La mayoría tenemos que andar con seguridad. Si bien es cierto, tenemos un presidente que dice que está combatiendo la inseguridad de las pandillas, las bandas que tenemos allá. La realidad es que a lo mejor sí puedo haber mitigado en algo, pero seguimos con el mismo mal. De hecho, en mi ciudad, casi día por medio, hay muertos, hay secuestros. Entonces estamos justamente... Por eso vine aquí incluso, porque se me hacía tan extraño de que tan rápido un presidente, una persona, haya podido sacar, erradicar esa violencia que ustedes tenían. Ustedes eran el país más inseguro del mundo. Y hoy en día son el país más seguro del mundo. Víctor venía con cierta idea o con cierto hermetismo con algunos temas, algunos los confirmaste y otros dijiste, hey, aquí, ¿qué onda? O sea, ¿qué es la percepción que vos tenés del Salvador ahorita, a diferencia de ayer que caíste a las 5 de la mañana? A ver, yo te digo la verdad, yo pensé encontrar otro Salvador. Me gustó más de lo que yo esperaba, en el tema ya de infraestructura, de los lugares que tienen. En el tema social, en el tema de la comunidad, a nosotros nos venden una realidad que prácticamente el presidente de ustedes es casi que Superman. Yo venía relajado y dije, bueno, voy a entrevistar a la gente, voy a conversar con ellos a ver cómo está, a comprobar si es verdad lo que nos dicen, que obviamente el presidente más querido y que ha hecho tanta obra, que sí la ha hecho. De hecho, estoy considerando muchas ideas que tienen aquí ustedes, como la biblioteca, como la Binaes, como el Cubo, las clínicas que ha hecho cuando fue alcalde. Mira, contigo ahorita en La Campanera tuvimos la suerte de que la gente nos hablara. Y es algo que tú mismo me dijiste. Ah, pues vos caes mal, cerote. No, porque, o sea que a lo que voy es que yo he andado haciendo reportajes. Hay gente, lógicamente. Ahora, yo creo que parte importante es que pueda pasar es de que ustedes andan un equipo fuerte. O sea, si te fijas, ahora que anduvimos, que poníamos solo tu teléfono o algo, la gente como que sí es más dócil, pero cuando ven la camarota, se quedan como, ¿serán de algún canal? O que podría ser, te voy a decir, porque la gente, si te fijas al principio, vos estabas con tu celular y estábamos hablando. No quiero excusar, porque sí hay gente, por ejemplo, si te vas al centro, yo estuve con unos muchachos que vinieron de Holanda, que sacaron un video completo solo de gente que no estaba feliz con las cuestiones que estaba haciendo el presidente.
Entonces, pero la mayoría de esas personas eran personas que habían sido movilizadas del centro histórico. Entonces, ahí hay como una fricción entre que sí me gusta todo, pero como ya me tocaste algo que yo hacía, ya no me gustó. Pero, ¿has encontrado a alguien que ha hablado con algún opositor de Bukele? Sí. Me encontré con Sonia Lasso. ¿Con quién? Sonia Lasso. ¿Hablaste con ella? Sí, la entrevisté. Bueno, ella tiene su criterio. Yo pienso que para ella todo lo que hace el resto está mal y todo lo que hace ella está bien. Entonces, lastimosamente en política tú tienes que ser coherente con lo que practicas y más que nada con tu pensamiento, ¿no? Y a veces el buen político también tiene que aplaudir las cosas buenas, no porque sea mi enemigo o mi contrario, voy a decir que está mal. Y por eso traté de... Yo aquí lo que estoy haciendo justamente es un documental para mis seguidores, para mi gente que vaya a ver mis videos, donde yo les digo, mira, yo vine aquí a El Salvador, yo encontré esto, estos son los testimonios y ustedes saquen sus conclusiones. De hecho, yo también, como político, entiendo de que cuando uno toma decisiones, no a todos les va a gustar. Vas a tener gente que no le agrade, como el tema que acabas de decir de los que estaban en la plaza y que ahora ya no pueden estar. Pero también entiendo de que tienes que atacar las prioridades, ¿no? Las prioridades, en este caso, las de ustedes eran la seguridad. Y eso es lo que yo le digo cuando ya converso otras cámaras con la gente. Le digo, si ustedes se quejan del tema de la economía, pero estaban hace 5 años atrás del país más inseguro del mundo. Nadie iba a invertir aquí. Y estoy seguro de que obviamente la proyección es económica. Y ayer también conversé con un candidato a diputado, el Enesio Calderón, donde me hablaba justamente de aquello, de que ya se combatió la inseguridad, ahora van por el tema económico. Y obviamente es así. Hay que ir, primero se ordena la casa, poco a poco. Entonces, yo pienso que este país, yo creo que unos 2-3 años más, que espero volver a visitarlo, va a estar muy bien económicamente. Y la gente va a haber mucho empleo. Por eso te preguntaban antes de las maras, si de hecho estaban ya desintegradas totalmente. Porque al final del día, si tú dejas bueno, una pequeña célula, esa célula va a crecer y va a ganar territorio y va a volver. Entonces, yo al menos mi pensamiento propio, mi criterio y lo que, en base a lo que vivo, yo pienso que en Ecuador falta mucho para que lleguemos a lo que ustedes están ahorita. Falta muchísimo. Si es que Dios no quiera, empeora, ¿no? ¿Hay alguna idea que vos te llevas concreta, que vos digas, esto debería estar en mi ciudad? Si vas a trabajar en ayudar a una comunidad, tienes que hacerlo de manera integral. Y justamente el ejemplo es el cubo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se combatió la inseguridad, también creas esos espacios para los jóvenes para que ya se desarrollen de otra manera. No se desarrollen con un entorno de violencia, de pandillas, de malas, como ustedes le llaman. Entonces, porque no nos olvidemos que esto es un problema generacional, ¿no? El niño que ahorita tendrá 15 años creció viendo las maras, pero el que tiene 10 ya va a crecer viendo un cubo, va a crecer viendo educación, va a crecer viendo esa biblioteca donde le incentivan a leer para poder jugar. Ah, ¿quieres jugar? Lee un poco. Y leer obviamente te abre conocimiento y quieres ya comenzar a estudiar, a ser profesional, etcétera, a aprender, emprender y toda la vaina, ¿no? Eso es la idea que de hecho en Ecuador... tratamos también justamente de trabajar con los jóvenes, porque si no entramos a los jóvenes, esto va a terminar mal. Comían ustedes mucho chifle, nosotros comemos esto. ¿Chifle? Chifle comemos, le decimos al plátano que lo freímos y lo... Pero entonces son churros. Ah, no sé cómo ustedes le llaman eso. No, botanas, algo así. Esto lo comemos. Por ejemplo, ¿vos te gusta el chifle? Este es picante. ¿Ah? No, a mí sí, no, este sí. Ah, este sí, okay. Este es picante. Natural. Si quieres ábrelos y pruébalos, porque espérate, este me llama la atención. Entonces, pero el chifle, este es chifle. Ese es chifle. Esto obviamente es procesado, pero tú en la casa lo coges, lo pelas, lo cortas y lo pones en el sartén con un aceite y lo acompañas aquí. ¿Esto? Claro. O sea que en teoría esta sopa yo la tendría que comer así. Espérate. El encebollado. Y me alegra que vos tengas el interés de venir a conocer y llevarte ideas, porque tenés la curiosidad de saber si todo es como lo dicen. Porque, o sea, la perspectiva tuya es de una persona que no tiene ningún interés en el país, en el sentido de que no sos de acá, no tenés familia acá, porque tenés interés en que la ciudad de Manta o hacer proyectos que tengan que ver con lo que se ha hecho acá, ¿verdad?
Sí, de hecho, justamente, a ver si hay una luz al final del túnel, que a lo mejor ustedes no esperaban que iba a haber, ¿no? Porque, como te digo, nosotros estamos tan contaminados, si se puede decir la palabra, de que a mí me causaba, para mí era increíble pensar de que en que 4 años un presidente haya erradicado 100% la violencia en su país. Y ¿Has sentido algo de inseguridad en algún momento? no, yo no. Es más, yo ando tranquilo. Ando tranquilo aquí. No creo, Eso es no lo más creo. importante. Y nosotros vivíamos, usted que vivía aquí, se lo te diga, ¿verdad? ¿Usted a dónde se ponían los bichos? En la esquina. O sea, ahí estaban. O sea, ellos, nomás nos bajáramos del carro, aunque estuviéramos en nuestra casa, ellos iban a venir y usted, ¿quién es? Nunca te hemos visto. ¿Y vos por qué sos enano? Pero como te digo, a mí me da mucha alegría también saber de que te llevas una perspectiva personal y que vos, por medio de tus redes sociales, que incluso van a salir acá, que te pueden seguir ahí como Víctor Chiriboga, igual van a salir Y pues, acá, van a poder ver todas las cosas que él ha grabado, porque vos entrevistaste tanto de la oposición, así es. entrevistaste gente. Entonces, para saber perspectiva, yo creo que el salvadoreño también igual se tiene que abrir. Solo tengo una última pregunta. Sabes que nosotros estamos en régimen, ¿verdad? ¿Has sentido vos que estás en un régimen? Si sentís que la policía te anda encima, si No. sentís que sí hay seguridad, pero los policías te andan, como en sí el Estado que a veces dicen en otros lugares, ahí se vive un régimen de excepción y la gente está o sea, ves a la gente así. No, de hecho te iba a preguntar, porque tú me dijiste eso antes, hace un rato, perdón, pero aquí tienen ustedes, ayer le preguntaba a Rafa, hasta las 2 de la mañana en la discoteca. Nosotros cuando tenemos estado de excepción, no puede haber nadie después de las 10 de la noche en la calle, cuando tenemos régimen. Espero visitar pronto tu ciudad y que me mostres la cultura, incluso visitar algún lugar que sea peligroso allá. Tal vez no nos quiebran el culo, Me imagino todo ese lugar que fuimos ahora en la mañana, hacer ese recorrido, lo pesado y lo denso que era estar ahí. O sea, y como camarógrafo, tienes a veces suerte de estar en lugares donde no vas a ir nunca más. Yo qué me iba a imaginar estar en Salvador, en El Salvador, y estar en esos lugares que desde lejos lo veíamos las maras como un tremendo problema, ¿no? Pero entender que ahora puedes estar con una cámara y puedes caminar por esos lugares donde hubo tanto dolor de la gente y ahora un presidente cambia todo eso a través de la política, creo que es importante. Y creo que el pueblo también lo siente, a pesar de que siguen existiendo otros problemas como educación, la economía, el día a día que afecta. Y creo que siempre va a haber ese impacto, ¿no? Sacar a las personas para tener orden crea otros problemas, pero resuelve otros. Creo que Sí. es los impactos, ¿no? Señores, la verdad que estoy muy agradecido. Gracias, Víctor, por destinar tiempo para visitar nuestro país. Yo sé que llevas una percepción que tal vez lleva algunas cosas que van ahí como que sí. Algunas cosas que sí, otras que no. Pero lo importante es que es tu percepción. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo, un beso. Sigan ahí a mi viejo. Y pendientes que seguimos con más comida, más de todo y bendiciones, ¿eh? Un abrazo y un beso. Ah, en la rosca. Madre, espérate. Ese es de ley. ¿Qué Todos cosa? los Es de ley invitados se me llamado olvidó. Belcún. No, 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 se me olvidó. Todos los que salen conmigo tienen que dar el besito en la rosca. La gente te lo va a pedir. Él tiene que ser Entonces, embajador en embajador en Ecuador. Ecuador del CUN, no hombre, ese es el CUN, es Culeros Unidos por el Mundo. Entonces, nosotros así, por ejemplo, el año pasado sacamos a un señor de un manglar que vivía solo ahí y le construimos una casa. ¿Ya? Entonces, pero quien le construyó la casa son el CUN, los Culeros Unidos Unidos por por el el Mundo. mundo. Sí, aunque te dé risa, vos vas a ser embajador del CUN en Ecuador. Y te voy a mandar, ¡Qué te voy a chulada! enviar todo el material. Mira, aquí. Así. Aquí, aquí, la rosca. Ah, ya. Sí, quiero ver. Ah, la tiene apretada y la rosca. Aquí, Cerrada. ve. Besitos, señores. En la rosca, bendiciones.
Víctor, te deseo la mejor de las fuertes, de las putas. Este hijo de puta. Ya veo eso, ¿cómo se llama esa mierda? ¿Y sabes qué? Blooper, dice él. Los bloopers, sí. Come mierda. ¡Sha! Lo que pasa es que ya me está bajando la sopa de frijoles, man. Sí, ya estaban da sueño. La sopa de frijoles, sí, y le iban a poner pitos. Los pitos te dan un sueño, pero que, no, te aseguro que te valió verga. Y en tus redes también vamos a poder ver cosas que igual vamos a poder, ya me está pegando la sopa de frijoles. Señor, usted anduvo haciendo una... Usted, le digo yo, como que hasta raro me siento diciéndole a usted, yo me digo, puto, usted, yo, coma mierda. Si a nadie le digo a usted ni a mi tata. Sí. Entonces, fíjate. Me quiero enamorar. Me quiero enamorar. Ah, pues sí, para que te vayas con una lijadita de acá. O sea, puta, ¿qué te iba a decir? Espérate, es que tengo que problemas, cerote. Te va a traer esa sardinas. Sardinas, aquí creo que le decimos pepesca, con tortilla y limón, no. Es un pescado. Ah, no, no es chiquito. Sí, un poquito. ¿Cómo así? Ajá. Sí, un poquito más. ¿Y eso para qué? Para la memoria. Ah, puta. Para mi mierda. No, o sea que podríamos decir que ustedes son amantes del plátano. Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¡Qué bien! No, eso sí me agrada. Pongas rojo, man. Ya sé por dónde vas. No. Y pues bada. Y pues van a... Ahí andan caminando en la campanera. A las 9 de la noche. ¿Cómo sabe que están abiertos hasta las 2 de la mañana? No, es él, no yo. ¿Ah? O sea que usted no sabía que hasta las 2 estaban abiertos. Rafael. La deja dormir, ¿eh? Pendejo, yo te ayudo y me ayudas.